Bueno, mi nombre es Negro, estamos jugando Minecraft Mod Tutorial. El día de hoy vamos a ver otras dos herramientas que nos van a ayudar muchísimo en el manejo de nuestro farm. Como pueden ver, estamos bastante apretados aquí, así que vamos a poner una solución para eso. Estoy comiendo todo. He puesto en funcionamiento este aparato que habíamos visto para que haya más crías y para ayudar a nuestra organización, que como pueden ver ya no entra ni un alfiler. Vamos a utilizar este nuevo aparato llamado Chronotyper. No es muy nuevo, pero bueno. Este aparato tiene dos lados, este y el del otro lado, que es exactamente igual, pero cuando pongamos en funcionamiento uno de los dos lados va a empezar a parpadear. Cuando parpadee va a ser una de dos cosas: o va a mover los bebés o los adultos. Vamos a poner que muevan los bebés. Como pueden ver, tenemos muchos bebés, muchos adultos. Y ahora cuando demos energía, ¡truc!, nos mueve del lado contrario a los bebés. Si se fijan, este lado parpadea y de este lado no. Así que esta, la parte de atrás, va a ser la función que le digamos según de qué lado esté. Por ejemplo, si hubiéramos dicho que mueva a los adultos, va a agarrar a los adultos del lado de adelante, que es el que parpadea, y va a trasladar todos para este lado, y va dejando a los bebés de este lado. Lo bueno es que, por ejemplo, de este lado, si yo pudiera poner acá un slaughter, cuando sean adultos los voy matando y teniendo los drops, mientras que los adultos quedan aquí y siempre tengo la misma cantidad, ya que cada vez que van a hacer un nuevo bebé, me lo va a pasar este aparato de este lado. Y bueno, puedo tener los drops sin que me quede sin animales. Es bastante, bastante útil. Me gusta muchísimo. Así que ténganlo en cuenta cuando vayan a armar uno de estos farms. Bastante interesante. El segundo que vamos a ver es este Fisher. Este Fisher trabaja de la siguiente forma: una vez que le damos energía, que es lo que ya están dando, va a empezar a trabajar. Cuando llega al final, va a pescar. Como pueden ver, ya lo tengo funcionando hace un ratito. Ya tengo 13 y dentro de poco voy a tener 14. Y este Fisher se pone un bloque arriba en el centro de un área de 3x3 por 1. Tiene uno solo de profundidad este de aquí y está pescando sin ningún problema. Bastante simple, no tiene mucha configuración. Cuando llega al final, me pesca un pescado más. Y se viene. 14. Podemos multiplicarlo a las veces que queramos. Mientras tenga energía y un área de 3x3 por 1, nos va a dar pescado sin ningún inconveniente. Lo que sí, acuérdense que tiene que estar un bloque arriba en un área de 3x3, en el centro. Así que bastante simples los aparatos del día de hoy, pero bastante útiles. Y espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.